amor, respeto, seguridad. Somos una familia. Desde 1940, tras la devastación causada por la Segunda Guerra Mundial, inició en Imms, Austria, una obra que hoy tiene presencia en más de 132 países. Gracias a la visión de Hermann Mayner, los niños y niñas de todo el mundo pueden tener un hogar, contar con una familia, aprender y desarrollarse en un ambiente digno y saludable. Nuestro método familiar se basa en cuatro principios. Cada niño necesita una madre y crece con naturalidad con hermanos y hermanas en su propia casa y dentro de un ambiente de comunidad en la aldea que le apoya. Cuando compartimos en familia, con tus hermanos, la tía, y estoy aprendiendo idiomas como alemán, español, me gané una beca por mis buenas notas. Yo aprendí a tocar piano aquí en las aldeas por el profesor Alberto Castellón. Gracias por ayudarme y enseñarme muchas cosas. Cada vez que un niño ríe, se siente más seguro de sí mismo. No hay mayor satisfacción que saber que hacemos la diferencia en la vida de un niño. Bueno, mi mayor satisfacción es que he criado bastante hijos y tengo 13 nietos y me siento muy contenta y satisfecho con ellos. Eso es para mí mi familia, porque amo a los niños y me gustan los niños. Y me siento como identificada con ellos, ¿no? Por ejemplo, que hay tantos niños en el mundo que no tienen un hogar y por lo menos aldeas infantiles es una oportunidad para ellos, para que logren obtener un mejor futuro y una mejor calidad de vida, cuando ellos me llaman mamá. Eso para mí es una satisfacción bien grande. Un legado de amor y confianza. Aldeas Infantiles SOS Panamá lleva más de 27 años brindando a los niños y niñas la seguridad y confianza que necesitan para lograr su óptimo desarrollo como ciudadanos responsables, con sentido social y amor por la humanidad. Cuatro sedes: David Chiriquí, Penonomé, Colón y la ciudad de Panamá. Cuatro puntos en que se lidera un arduo trabajo diario que tiene una grandiosa recompensa: la felicidad de los niños. Anualmente, Aldeas Infantiles SOS Panamá invierte 2.2 millones de dólares para mantener más de 80 edificios, 4 aldeas en 14.5 hectáreas de terreno SOS en todo el país. 130 colaboradores tienen a su cuidado 800 niños y niñas que reciben 517.935 comidas. A cada uno se le celebra su cumpleaños. Usan 49.192 piezas de ropa. Y cubrimos más de 22.000 balboas anuales en gastos médicos y de salud. Todo para brindarle a cada niño y niña el amor de una familia y una madre. Cada cifra es importante. Por eso necesitamos de ti para lograr nuestro objetivo. Los lazos creados entre el equipo de casa y sus residentes se hacen cada vez más fuertes. Los egresados siempre regresan a casa para celebrar con su madre y hermanos los momentos felices de su vida y sus logros. Lo que más me gusta de Aldeas Infantiles SOS es que me brindan atención, me orientan, también me ayudan mucho en lo que es en la escuela y me brindan oportunidades que cualquier niño la necesita. Con mi mamá en Aldeas Infantiles me siento muy bien porque hay cosas que a veces no quiero decir, ella me dice que le diga porque ella necesita saber lo que me pasa y eso me hace bien porque tengo una persona con la cual puedo contar en lo que es mi
capacidad y mis sentimientos. Llórale, ya je, oh, ya je, oiga. Sueño con ayudar a mis hermanos, ser abogada, ser una buena madre y vivir feliz. Aldea SOS es un lugar donde prospera la amistad, se sana con amor y se concreta el objetivo de forjar la personalidad, los valores y la individualidad de cada niño y niña que ha sido puesto a nuestro cuidado. Pero toda esta labor no podría ser posible sin el apoyo decidido de empresas y personas que creen en darle una oportunidad, un futuro mejor a la niñez panameña. A todos los que han creído, gracias. A nombre de los miles de niños y niñas que han crecido con la mejor calidad de vida, gracias. A nombre de cada niño y niña que ha encontrado en Aldeas SOS un hogar, gracias por darles una esperanza, un hogar donde crezcan sus sueños y se concreten sus esperanzas. Gracias por creer y apoyar a Aldeas Infantiles SOS.